you do. Y cualquier cosa que usted haga. It has to be Jesus. Tiene que ser Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesús. In the morning. En la mañana. Jesus in the afternoon. Jesús en la tarde. Jesus when the sun goes down. Jesús cuando el sol ya caiga. Aleluya. Glory be to God. Gloria a Dios. Amen. 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 Glory. Gloria. Amen. Gloria. So we know we're coming back. Entonces sabemos que regresamos. To what is rightfully belonging belongs to us. Lo que por derecho nos pertenece a nosotros. Now as we continue our quote. Ahora si continuamos la cita. There will be an exodus. Let me hear you say amen. Va a haber un éxodo. Déjenme escucharlos a ustedes. Amén. I believe it. Yo lo creo. Amen. We're going home soon. Regresaremos a nuestro hogar pronto. So therefore, someday. Entonces, algún día. Amen. Someday to the promised land. Algún día hacia la tierra prometida. Where will be a Moses come along? Donde habrá un Moisés que va a estar viniendo. Who will call out? Que va a llamar fuera. And restore the faith of the children. Y restaurará la fe de los hijos. To the fathers. Hacia los padres. Who was Brother Branham talking about? De quién estaba hablando el hermano. He wasn't talking about anybody. Él no estaba hablando de alguien más. He was identifying his ministry. Él estaba identificando su ministerio. Because a prophet, porque el profeta, is vindicated. Es vindicado. Listen, escuche. In Revelations 10, en Apocalipsis 10, 7. In the days of the voice of the seventh angel, en los días de la voz del séptimo ángel, when he shall begin to sound, cuando él comience a sonar, the mystery, el misterio, shall be finished, será consumado, done, tiempo, no more mysteries to try to reveal, no más misterios que deberán ser revelados, no more new message, no más nuevos mensajes. If you want to find mysteries, si usted quiere encontrar misterios, go to these books and tapes, vaya a estos libros y cintas. Deeper things. Usted va a encontrar cosas profundas. You'll find more powerful usted things. Va a encontrar cosas más poderosas. But too many go somewhere else. Pero muchos van a otro lugar. Hallelujah, but the mystery. Pero el misterio. Amen. According to the Bible. De acuerdo a la Biblia. Amen. At that time it shall be finished. En ese tiempo ya sería consumado. Done. Se acabó. Then the rocket, as I explained, goes up. Entonces el cohete, como ya lo expliqué, va para arriba. Last night, Brother Branham said the seventh seal. Anoche, el hermano Branham dijo el séptimo sello. Is like a rocket that goes up. Es como un cohete que sube para arriba. Amen. Amen. He left. Él ya se fue. God took him from the scene. Dios ya lo sacó de la escena. The rocket is still going. Y el cohete todavía sigue subiendo. Where is this? Where is that? ¿Dónde está esto? ¿Dónde aquello? ¿Dónde está lo otro? But he said, out of that rocket, one rocket. Él dijo, de ese cohete, un solo cohete. Amen, another boom comes out. Otra explosión va a salir. And from that, and then comes another 10. Y de ese va a salir otras 10 explosiones. And after that 10 comes 20. Y después de ese 10 vienen 20 más. And after that 20 comes 40. Y de esos 20 vienen 40 más. What are those booms? ¿Dónde esas explosiones? God manifesting his word. En esas explosiones Dios está manifestando su palabra. And I told my church. Y yo le he dicho a mi iglesia. I said I don't care how my the condition of my family. Yo le dije, no me importa la condición de mi familia. I don't care if the condition of those that don't want to serve God. No me importa la condición de aquellos que no quieren servir a Dios. But in one of those booms. Pero en una de esas explosiones. Is my family. Está mi familia. Is a power. Es el poder. To speak the word. Para hablar la palabra. Satan. Satanás. Let go of my child. Suelta a mis hijos. Satan. Satanás. Let go of my husband. Suelta a mi esposo. Satan. Satanás. Let go. Hallelujah. Hallelujah. And this is why. Y es por eso. Brother Branham said, "You wait." El hermano Branham dijo, "Espere." To the power of God. Hasta que el poder de Dios. That anointing strikes the church. Que esa unción golpea a la iglesia. And many quotes. He says, "I may not be here." Y muchos pueden decir, "Yo quizá no esté aquí." And he is not here. Ahora él no está aquí. But he, the Holy Spirit, is here. Pero él, el Espíritu Santo, está aquí. To make sure. Para asegurarse. That it comes to pass. De que va a suceder. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Glory. Gloria. Amen. Amen. Glory, glory. I'm going to close. Ya voy a cerrar. I'm going to close soon. Here a second. Muy pronto voy a cerrar aquí en un amen, momento. But listen. Pero escuche. He continues on. Él continúa. Talking about the Amorites, the sins of the Amorites. Hablando acerca de la escena de los amorreos. Amen. Becoming full, full, full. Y cómo va a llenarse esa copa. But at the same time. Pero a la misma vez.
as the world is getting worse and worse and worse, que el mundo se está poniendo peor y peor, God is preparing a bride. Dios está preparando una novia que se está acercando él más y más cerca a la novia, getting more powerful, dándole más poder. Hallelujah, getting her more closer to God, acercándose más a Dios. But he says here, civilization. Y él dice aquí, la civilización, knowledge, el conocimiento, perverts God's word to suit their own taste. Pervierte la palabra de Dios para que encaje al sabor de ellos. I heard somebody said that they're fixing to change the Bible so everybody could understand. Yo escuché a alguien que dice que quieren ellos cambiar el significado de la Biblia para que todo el mundo lo entienda. Man is no longer desperate in prayer to seek revelation and understanding. El hombre ya no está más buscando en oración en la revelación y el entendimiento. So you know what they are in reality what they are doing. Usted sabe lo que en realidad ellos están haciendo. Let us make God in our image. Hagamos a Dios a nuestra imagen. God, you're so mysterious. I don't understand you, so let me bring you down. Dios, tú eres tan misterioso, así que mejor deja traerte para acá abajo. And let me change the Bible. Déjame cambiar la Biblia. Amen. So everybody understands. Entonces todos lo puedan entender. But let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. This word, esta palabra, this end time message, este mensaje del tiempo del fin, is not for everybody. No es para todos. This message, este mensaje, is not for everybody. No es para todos. Before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, there had to be a seed in you. Tenía que haber una simiente dentro de usted. To recognize the word for your day. Para reconocer la palabra para su día. Without that seed in your soul, sin esa simiente en su alma, there is nothing that can make you understand it. No habrá nada que lo pueda hacer usted que lo entienda. This is why that little woman at the well. Esa es la razón porque esa pequeña mujer allá en el pozo. Hallelujah, she had a bad reputation. Ella tenía una mala reputación. Listen, she wasn't qualified. Escuche, ella no estaba calificada. But God is not interested. Pero Dios no está interesado. Amen. God wasn't interested in her past. Dios no estaba interesado en el pasado de ella. He told his disciples. Él le dijo a sus discípulos. He told his disciples. Él le dijo a sus discípulos. Knowing that they would not understand. Sabiendo que ellos no iban a entender. What he was fixing to do for this woman. Lo que él iba a hacer para esta mujer. He said, "I have needs to go to Samaria." Él le dijo, necesito ir a través de Samaria. But you go get some food. Pero ustedes vayan a buscar un alimento. I have some predestinated seed. Tengo una simiente predestinada. That I must go after. Por la cual yo debo ir. In them days. Listen, in them days the Jews did not speak to the Samaritans. Escuchen, esos días los judíos no le hablaban a los samaritanos. And this is why the disciples would not have understood. Esa es la razón por la cual los discípulos no iban a entender eso. Especially Jesus Christ speaking to such a woman. Especialmente Jesucristo hablándole a una mujer de tal manera. But God surpassed. Pero Dios sobrepasó tanto. Amen. Her lifestyle. Su estilo de vida. There was a seed there. Porque había una simiente allá dentro. And he began to say, y él comenzó a hablar. Go get your husband. Y le dijo, ve a buscar a tu esposo. And spoke to her a little bit. Y le habló un poquito a ella. Listen, somebody that did not qualify. Escuche, alguien no está calificado. When the word, cuando el mundo, flash across her path. The word flashed across her path. Cuando la palabra cruza a través de su paso. She was dark on the outside. Ella estaba oscura por afuera. But inside she had a seed of life predestination. Pero adentro tenía una simiente de predestinación. And when the word, pero cuando la palabra, spoke, fue hablada, there was a seed that went, the word went forth to catch that seed. Esa palabra salió para poder atrapar esa simiente. And a woman, y la mujer, not a churchgoer, no era una mujer que iba a la iglesia, unqualified, era no calificaba. She said, you must be a prophet. Él le dijo, oh, tú debes ser un profeta. I perceive you are a prophet. Yo percibo que eres un profeta. We know, sabemos, that when Messiah comes, que cuando el Mesías venga, he'll tell us these things. Él nos va a decir estas cosas. He said, but you, who are you? Y le dijo, he said, I am he.
Y él le dijo, yo soy él. That speaks to you. Que te está hablando. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Hallelujah. Hallelujah. She wasn't qualified. Ella no era calificada. But she was elected. Pero ella era elegida. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. So amen. Listen. Ahora escuche. Amen. She went. Ella fue. And testified. Y testificó. She got, had a message. Ella tenía que dar el mensaje. Come see a man. Vengan a ver un hombre. Who told me all things. Que me dijo estas cosas. Isn't this the Messiah? ¿No es este el Mesías? But the religious folk, the religious people, pero la gente religiosa, in their day, en aquellos, in Jesus' day, en aquellos días de Jesús, who wore the long robes, que usaban esos mantos largos, who worked in the temple, que estaban allá en el templo, who had the fine seats in the temple, que tenían esos asientos muy bonitos en el templo, they saw the same sign and called it a devil. Ellos vieron las mismas señales y lo llamaron él un diablo. Why? Because they were a light on the outside. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando en lo exterior. But there was nothing on the inside. Ellos eran limpios por afuera, pero and no había dentro nada. Understand. Ellos no podían entender. And this is why Brother Branham said, por eso es que el hermano Branham dijo, you are not the believer. Usted no es el creyente. You're not the believer. Usted no es el creyente. I preached that one time overseas and it got real quiet. Yo prediqué una vez allá al otro lado del mar y se quedaron muy quietos. See, but this is a quote. Pero escuche, esto es una cita. Brother Branham says you're not the believer. El hermano Branham dijo, usted no es el creyente. But the seed in you is a believer. Pero la simiente dentro de usted es el creyente. Hallelujah! 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 Glory be to God. Gloria sea a Dios. You have something inside. Usted tiene algo por dentro. Says amen to the word of God. That says amen to the word. Que dice amén a la palabra. Hallelujah. Hallelujah. The seed. La simiente. Says amen. Dice amén. To the word of a God. La palabra de Dios. The seed. La simiente. Cannot be the seed. No puede ser engañada. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You come from God and you go back to God again. Usted viene de Dios y regresa a Dios otra vez. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amen. That is the seed of Abraham. Esa es la simiente de Abraham. Amen. That God put in your soul. La que Dios puso en su alma. That believes. La que that believes even when everything is against you. Aun cuando todo está en contra de usted. I want to tell you something. Déjame decirle algo. Abraham. Abraham. It was impossible for him to believe. Era imposible porque que él pueda creer. Amen. Can you imagine waiting for 25 years? ¿Puede usted an old man? Imaginarse que esperó por 25 años siendo ya un anciano. Pero él tenía una simiente. Amen. But listen, people think a natural seed. La gente piensa que es una simiente natural. Amen. But it wasn't a natural seed, even pero though. No era una simiente natural, aunque. God blessed them with a natural seed. Dios lo bendijo con una simiente natural. But the real seed of Abraham, pero la verdadera simiente real de Abraham, was Christ. Era Cristo. Amen. That amen. Seed of faith was in. Esa simiente de fe estaba. When the doctors told him, cuando los doctores le dijeron, he could not bear a baby. Él no podía tener bebés. His wife could not conceive. Su esposa no podía concebir. When the doctors told him, cuando los doctores le dijeron, he was too old. Que él era ya demasiado viejo. Against hope. En contra esperanza. He believed in hope. Él creyó en esperanza. It wasn't him. No era él. It was a seed in him. Era la simiente dentro de it él. Staggered not through unbelief. Estaba luchando contra la incredulidad. It staggered not through unbelief, but was strong, giving praise to God. Sino dándole alabanza fuerte a Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Gloria a Dios. Amen. 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 I'm closing soon now. Estoy cerrando pronto. Amen. But listen. Ahora escuchen. I want you to catch what these prophecies. Quiero que capte lo que estas profecías. Of Brother Branham. Del hermano Branham. Because we are living in the manifestation. Porque vivimos en la manifestación of the prophet's words. De las palabras del profeta. And I like the way he phrased it in the voice of God in the last days. Y me gustó como él lo fraseó en la voz de Dios en los últimos días. He said, how will we know it's the word of God? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Dijo él. He said, it'll be the manifestation of the prophet's words. Él dijo, será la manifestación de las palabras del profeta. That's how we'll know. Así es como sabremos. It is the voice of God. Que es la voz de Dios. When it
when it is manifested, cuando es manifestado, and become flesh, y se convierte en carne. Now notice, he said the prophet's words, not this man's words, not that one's. Note que él dijo las palabras del profeta, no dijo las palabras de este hombre y de este otro hombre. Manifestation of the prophet's words. Él dijo será la manifestación de las palabras del profeta. This is why I stick with this. Por eso es que yo me quedo con esto. I want to know what he said. Yo quiero saber lo que él dijo. That when it comes to pass, que cuando venga a suceder, I know is a manifestation. Yo sé que es la manifestación of the prophet's words. De las palabras del profeta. That will be the voice of God. Esa será la voz de Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Gloria. But I'm going to paraphrase because I'm running out of time. Quiero parafrasearlo porque se me está terminando el tiempo. In 1933, en 1933, God gave this prophet, our beloved prophet, Dios le dio a nuestro amado profeta, you know, seven visions. Usted sabe, siete visiones. And I will speak of a few. There were seven, but I'll speak of a few here. Hablaré de unas cuantas, eran siete, pero hablaré de unas cuantas. He spoke, él habló, way back in 1933, allá atrás en 1933. Now remember, 1933. Ahora recuerde, 1933. And he saw science advancing. Y él vio señales avanzando, in such a way, de tal manera, that in so much that they would invent a car. De tal manera que ellos iban a inventar un carro that would drive itself, que iba a manejarse por sí mismo. 1933. There was some of the ugliest cars. Eran en esos tiempos habían unos carros tan horribles that could hardly do anything, que apenas podían hacer cualquier cosa. But you're talking about a vision. Pero usted está hablando de una visión of a little egg-shaped car, de un pequeño carro en forma de huevo, being remotely controlled, and siendo the manejado, sitting in the car, siendo manejado por control remoto y familias sentadas dentro de ese carro, facing one another, la familia viéndose el uno al otro, driving itself, manejándose por sí mismo. Don't tell me that Brother Branham was just thinking and wondering whatever. No, that was thus saith the Lord. No me diga que el hermano Branham estaba imaginándose eso. Eso era así dice el Señor. You know why? ¿Usted sabe por qué? We have it today. Porque ya lo tenemos hoy. You know it. Ustedes lo saben. The manifestation of the prophet's words. La manifestación de las palabras del profeta. Here's another thing. Hay otra cosa más. In the fifth vision, en la quinta visión, he talked about the morality. Él habló de la moralidad of women that would get so terrible, become so terrible. De la mujer que se iba a convertir tan terrible. That women would constantly dress with less and less attire. Que la mujer se iba a vestir cada vez menos y menos atuendo. Amen. In so much that you walk down the streets, you almost have to walk like this. De tal manera que cuando usted camina por la calle tiene que taparse los ojos. Am I surprised? ¿Estoy sorprendido? No. No. You know why? ¿Sabe por qué? There was a prophet. Había un profeta. That told us of things that must shortly come to pass. Que nos dijo cosas que muy pronto iban a suceder. And I told the brother one time. Y yo le dije a un hermano una vez. I said, listen. Escuche, le dije. When you see these women, cuando usted ve estas mujeres, walking down the street, caminando por la calle, amen, and they are not dressed at all, hardly. Y no están vestidas a duras penas. Years ago, años atrás, if their slip was showing, si solo se estaba mostrando el tobillo, the women would get so embarrassed. La mujer se ponía tan avergonzada. Now there is no embarrassment. Ahora ya no hay vergüenza. Amen. They wear less. Ellos visten menos. But they are there to tempt the sons of God. Pero están ahí para tentar a los hijos de Dios. Amen. They're there to tempt the sons of God. Están ahí para tentar a los hijos de Dios. Amen. Amen. So I always tell my the brothers in our church. Yo siempre le digo a los hermanos en mi iglesia. Listen, don't stand around and say, "Well, I'm strong." No, escuche, no se quede ahí parado diciendo, "Yo soy fuerte." I'm strong and I can take this. Yo soy fuerte y puedo aguantar esto. I said, "Don't tempt the devil." No tente usted al diablo. Be like Joseph. Sea como José. When you see these things, cuando usted vea estas cosas, and you know that it's a trap that you cannot control, y usted sabe que es una trampa que usted no puede controlar, what did Joseph do? ¿Qué fue lo que hizo José? He ran for his life. Él corrió por su vida.
And that's not a person who's afraid. Y eso no es una persona que está asustada. That's a son of God. Eso es un hijo de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Run for your life. Corra por su vida. Hallelujah. Hallelujah. To shun the very appearance of evil. Lo que aquello que parece aún como malo. But remember 1933 when. Pero recuerde en 1933. Were well dressed. Las mujeres estaban muy bien vestidas. It seemed like, what are you talking about? Y le podían decir de qué usted está hablando. Women going around dressed that way. La mujer yendo por ahí vestiéndose de esa manera. And here's another thing. Y aquí está otra cosa. That he began to talk about. De la cual él comenzó a hablar. He said, and I saw a woman. Y él dijo y vi a una mujer. Could be the Catholic Church. Could be president. Podría ser la Iglesia Católica o un presidente. 1933. En 1933. La mujer ni siquiera podía votar. And you're talking about a woman president. Y usted me está hablando, hermano Brandon, de una mujer siendo presidente. That sounds so impossible. Eso suena tan imposible. But I thank God that God doesn't use my mind. Pero yo le agradezco a Dios que yo no uso mi mente. When the prophet sees a vision, cuando el profeta ve una visión, and he speaks it, y lo habla, go home and rest. Vaya a su casa y descanse. Go to sleep. Vaya a dormir. Rest well. Descanse bien. Because it's going to come to pass. Porque eso va a suceder. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, I don't know you've been following the elections in America. Yo no sé si ustedes están siguiendo las noticias de las elecciones allá en América. We may have a woman. Quizás tengamos una mujer presidente. Now, does that surprise me? ¿Acaso eso me sorprende? Who does it surprise? ¿Quién se sorprende? It doesn't surprise me. Eso no me sorprende. It cannot surprise me. No me puede sorprender. You see, because God sends mercy. Ve, porque Dios envía misericordia. God sends revelation. Dios envía revelación. Before judgment. Antes del juicio. And when the prophet is speaking about these things. Y cuando un profeta habla de esta cosa. Is God's mercy to you and I. Eso es misericordia para usted y para mí. We are not surprised. No estamos sorprendidos. So let the world accomplish and fulfill what they need to accomplish. Entonces deje que el mundo cumpla todo lo que tiene que cumplir. But as sure as the world is getting worse and worse and worse. Pero tan seguro como el mundo se está poniendo peor y peor. The bride is getting greater and greater and greater. La novia se está poniendo más grande, más grande, más grande. Hallelujah. Hallelujah. Amen. She will be the very manifestation. Ella será la misma manifestación. Amen. Of the word of the living God. De la palabra del Dios viviente. Why is it so important? ¿Por qué es tan importante? Amen. To say and stick with this message. De decir y quedarse con este mensaje. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. The spirit. El espíritu. The prophet. El profeta. And the bride. Y la novia. Will be saying the same thing. Estarán diciendo la misma cosa. Amén. And when a person says the same thing, y cuando una persona dice la misma cosa, he or she is an echo. Él o ella es un eco. The same thing. So a fivefold minister does not have seed of his own. La misma voz. Entonces el quíntuple ministerio no tiene simiente propia. I will be honest with you. This is just my understanding of it. Seré honesto con usted. Este es mi entendimiento de esto. A true fivefold ministry has got to be a spiritual eunuch. El quíntuple ministerio tiene que ser algo único espiritualmente. And kings of old. Y los reyes antiguos use the eunuchs to protect the bride or the queen, rather. Son eunucos. Soldiers. Y los reyes antiguos usaban eunucos. They had no seed of their own. No tenían simiente propia. Tonight I have no message of my own. Esta noche no tengo mensaje de mí propio. I'm just here to say and sow back to you. Solo estoy aquí para decirle de regreso a usted y repetirle what God has already lo que said. Dios ya dijo. And I am a defender. Y soy un defensor of the queen. De la reina. Hallelujah. Hallelujah.
When I see any kind of false thing coming around, cuando yo veo cosas falsas por you have alrededor, the right to pull out your sword. Usted tiene derecho a jalar su espada. Don't come here with that seed. No vengas con esa simiente. Don't come here with that false interpretation. No vengas con esa falsa interpretación. Hallelujah. I am ordained. Yo soy ordenado. I am called. Yo soy llamado. To say exactly what he said. De decir exactamente lo que él dijo. The spirit and the prophet. Porque el espíritu, el profeta y la novia dirán la misma cosa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Gloria, gloria. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Malachi 4:5. Malaquías 4:5. In closing, we can have the musicians. Para cerrar, podemos tener ya los músicos. Amen. Malachi 4:5. Malaquías 4:5. Let us read it for the tape here. Leámoslos para ver un poco. And verse 6. Y también el verso 6. Behold, I will send you Elijah the prophet. He aquí yo os envío el profeta Elías. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. That wasn't John the Baptist. Ese no era Juan el Bautista. That was for this day. Eso era para este día. Verse 6. Verso 6. And he. Y él. Not he and somebody else. No él y alguien más. Not he halfway. No él a medias. And he shall turn the heart of the fathers. Y él hará volver el corazón de los padres. To the children. Hacia los hijos. And the children. Y el corazón and de the los hearts of the children to their fathers. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Lest I come to smite the earth with a curse. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. So before, entonces antes, this takes place, esto toma lugar, the bride, la novia, is preparing for the bridegroom. Se está preparando para el novio. Her heart has been changed. Un corazón siendo cambiado. She's taking the clothes of the word. Ella está tomando la vestimenta de la palabra. And getting herself ready. Y se está ella misma alistándose. The world is getting ready for a funeral service. El mundo se está alistando para un servicio funeral. But the bride is getting ready for the wedding supper. Pero la novia se está alistando para la cena de las bodas. Hallelujah. Hallelujah. For the wedding supper. Para la cena de las bodas. And the word. Y la palabra. Is her dress. Es su vestimenta. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And she's dressed with the word. Y ella está vestida con la palabra. And one last thing, we mentioned it last night. Y una cosa más que mencionamos anoche. Amen. I want you to understand. Quiero que entiendan esto. Revelation 10. Apocalipsis 10. Verse 1. Verso 1. A mighty angel. Un ángel poderoso. Comes from heaven. Desciende del cielo. With a book open. Con un libro abierto. Hallelujah. Hallelujah. Revelation 5. Apocalipsis 5. The book was closed. El libro estaba cerrado. Revelation 10. Apocalipsis 10. An angel. Un ángel. With the rainbow over his head. Con el arcoíris sobre su cabeza. He said that was Jesus Christ. Él dijo ese era Jesucristo. Amen. That come down on the earth. Que desciende a la tierra. He came down with a book. Él desciende con un libro. Amen. And not only that, but instructions. No solamente eso, pero instrucciones. For somebody to take the book. Para que alguien tome el libro. And to eat the book. Y de comerse ese libro. Amen. And to prophesy again. Y de profetizar otra vez. Now, here is where the confusion comes in. Aquí es donde viene una confusión. Because there are ministers that have told me before. Porque hay ministros que me lo han dicho antes. Oh, Brother Branham's ministry ends at Revelation 10:7. Oh, el ministerio del hermano Branham termina en Apocalipsis 10:7. So I asked the brother. Oh, so then, therefore, Brother Branham did not eat the book. Entonces yo le pregunté. Entonces el hermano Branham no comió el libro. I said, how can he reveal the mysteries if he don't even know what the book is or eat the book? ¿Cómo él puede revelar el ministerio si él ni sabe cómo es el libro ni siquiera lo comió? So we have to understand this message now. Entonces tenemos que entender este mensaje ahora. Because in the church ages. Porque en las edades de la iglesia. The angel. El ángel. Comes to one messenger. Viene a un mensajero. That messenger. Ese mensajero. Receives that message. Recibe ese mensaje. And then he broadcasts that message. Entonces él esparce ese mensaje. But the angel speaks to him alone. Pero el ángel le habla solo a él.
Amen. And he receives that message. Entonces él recibe ese mensaje. And then that message. Entonces ese mensaje. He begins to preach it. Él comienza a predicarlo. Amen. And then it ends up in books and entonces, tapes and everything else. Entonces lo tenemos aquí en libros, en cintas y todo. And you and I begin to eat it. Y usted y yo comenzamos a comerlo. Hallelujah. But Hallelujah. He could not give it out. Pero él no puede darlo. Unless he had it first. A menos que él lo haya tenido primero. Hallelujah. Hallelujah. Right? Eso es correcto. Amen. So we eat the book. Entonces nosotros comemos el libro. Brother Branham said that John is a type of the bride. El hermano Branham dijo que Juan es tipo de la novia. Amen. But I'm going to tell you something. Pero déjeme decirle algo. That the bride, que la, Laodicea in church age. Que la novia en esta edad de la Odisea. Brother Branham is part of this age as well. El hermano Branham también es parte de esta edad también. Because he said. Porque él dijo. Amen. The voice of God. Let me él get dijo, this. La voz de Dios. Déjeme. Quote here. Déjeme conseguir esta cita aquí ahora. He says, "Okay, here." Él dijo, aquí está. Jesus comes from heaven. Ahora Jesús viene del cielo. When times sent thousands of his saints. Con 10,000 veces 10,000 de sus santos. And the Bible says. Y la Biblia dice that the heavens were empty. Que el cielo estaba vacío. When he opened the seventh seal. Cuando él abrió el séptimo sello. In heaven, había silencio en el cielo, for about a space of a half hour, como por un espacio de media hora. Why? ¿Por qué? This angel come down, este ángel desciende, on the earth, a la tierra, silence in heaven, silencio en el cielo, but not silence on earth, pero no silencio there en la tierra. Something going on, había algo sucediendo, a message was being delivered, un mensaje siendo entregado. If heaven was empty, el cielo estaba vacío. I want to ask you a question. Si el cielo estaba vacío, quiero hacerle una pregunta. Where did heaven go? ¿Dónde se fue el cielo? Where did heaven go? ¿Dónde se fue el cielo? Heaven come down. El cielo descendió. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Gloria sea a Dios. God is building his church. Dios está edificando su iglesia. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento. When Solomon's temple was being built. Cuando el templo de Salomón estaba siendo edificado. There was not even a sound of a saw ni siquiera or hammer. Hubo un sonido de martillo, de serrucho. Amen. Everybody, nothing's going on. Nada estaba sucediendo. But in that silence. Pero en ese silencio. God was building his church. Dios estaba edificando su iglesia. In that silence. En ese silencio. God was building his temple. Dios estaba edificando su templo. In that silence. En ese silencio. God was raising up a church. Dios estaba levantando una iglesia. Hallelujah. A church that he could dwell in. Una iglesia en la que él iba a habitar. A church that he could be the head of. Una iglesia que él iba a ser el la cabeza. Listen, God didn't bring us all this way to have man be the head of this church again. Dios no nos ha, escuche, Dios no nos ha traído todo este camino para que un hombre sea la cabeza de la iglesia. He waited and waited and waited since the time of Adam when he él esperó y esperó y esperó desde el tiempo de Adán cuando él era la cabeza. Fully restored, y si va a ser restaurado, Jesus Christ, Jesucristo, is going to be the head of va this church. A ser la cabeza de esta iglesia. Did you hear what I said? ¿Escuchó usted lo que yo dije? Man will not be the head of this church. El hombre no puede ser Jesus cabeza Christ de iglesia. Will be the head of this church. Jesucristo será la cabeza de esta Jesus iglesia. Jesus Christ was the head of the early church. Jesucristo era la cabeza de la iglesia primitiva. Because Brother Branham said. Porque el hermano Branham dijo. That they did nothing. Que ellos no hicieron nada. They stood still. Ellos se quedaron quietos. Until they had thus saith the Lord. Hasta que obtuvieron el así dice el Señor. What happened? ¿Qué sucedió? They were led by the Spirit of God. Fueron guiados por el Espíritu. The mind of Christ. La mente de Cristo. Was in them. Estaba dentro de ellos. Hallelujah. Hallelujah al Cordero. Glory be to God. Gloria sea a Dios. God will show them visions. Dios estaba mostrando en visiones. Before things happen. Antes de que las cosas pasen. And that's why they can, he can, like Peter. Y por eso es que él como Pedro. In the gate called Beautiful. En esa puerta llamada la Hermosa. Listen, Peter was so poor. Escuche, Pedro era tan pobre. He said, "Silver and gold have I none." Él le dijo, plata ni oro no tengo. He was so poor naturally. Él estaba pobre naturalmente. Oh, but he was rich spiritually. Pero él era rico espiritualmente. I cannot give you a little penny. Yo no te puedo dar una pequeña moneda. I cannot give you anything. No puedo darte nada.
But what I have, pero lo que tengo, is more than money. Es más que dinero. What I have, lo que tengo, I'll give it unto you. Te lo doy a ti. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Stand up and walk. Levántate y camina. Stand up and walk. Levántate y camina. Stand up and walk. Levántate y camina. Amen. Amen. He commanded the devil. Él le ordenó al diablo. Amen. Listen, amen. Man, it's come to the time. Escúcheme, hemos llegado we've un tiempo. Come to this time. Hemos llegado a este tiempo. Where God, donde Dios, will identify His church. Él identificará su iglesia. I have preached this many times. Ya he predicado esto muchas veces. The head part identifies the body. La parte de la cabeza identifica al cuerpo. When that crap stone, cuando esa piedra de corona, everybody's waiting for the capstone. Todos están esperando esa piedra de corona. It's not going to cap a denomination. No va a coronar denominaciones. Why? ¿Por qué? Brother Bram said this message will never be denominated. El hermano Branham dijo que este mensaje nunca iba a ser denominado. But he's going to cap. Pero va a coronar a church, una iglesia individual, individual, individuos. So therefore, what for? Entonces, ¿para qué? Amen, to complete, para completar, amen, the statue, esa estatura of a perfect man, de un hombre perfecto. And Brother Branham said, y el hermano Branham dijo, they are the ones, ellos son unos, that's gonna be connected, ellos son aquellos que van a ser conectados. Hallelujah, those that are being gonna be redeemed, ellos son los que van a ser redimidos, at the end of the seal, al final de los sellos. So this, entonces esto, connects you, lo conecta a usted, to the mystery, al misterio, of the going home, de el irse a casa. Hallelujah, aleluya al Cordero. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Hallelujah to the Lamb. Aleluya al Cordero. But under their messenger. Pero bajo ese bajo esos mensajeros. Now the church will be the final voice. Ahora la iglesia va a ser la voz final. To the final age. Para la edad final. Because that church, porque esa iglesia, under their messenger, debajo de su mensajero, will be the final voice, será la voz final, to the final age, para la edad final. Do you understand what I'm saying? ¿Entiende usted una cosa? So I had like to ask you a question. Entonces me gustaría hacerle una pregunta. Who is your messenger? ¿Quién es su mensajero? I know what will happen for those, the bride of Christ who is called out. Yo sé lo que under their messenger. Yo sé lo que va a pasar con aquella novia que está bajo su mensajero. God will speak through that bride. Dios hablará a través de esa novia. Hallelujah, but it has to be under their messenger. Pero tendrán que estar bajo su mensajero. Their age. Esa edad. And I want to let you know this is, I'm just going to close here. Yo quiero dejarles saber esto, pero antes de que vaya a cerrar. The seven church ages. Las siete edades de la iglesia. Some of those ages lasted hundreds of years long. Algunas de esas edades duraron más de 100 años. The messenger came and left. El mensajero vino y se fue. But the prophet said, pero el profeta dice, it didn't matter whether the messenger was alive or sleeping, que no importaba si el mensajero estaba vivo o durmiendo. They were still, ellos aún, under that age, bajo esa edad, under that messenger, bajo ese mensajero. Hallelujah, whether he was here or not. Sea que él esté aquí o no. Some people, algunas personas, so Malachi 4 is not here dicen anymore. Que Malaquías 4 ya no está aquí más. Now we need to move forward. Ahora necesitamos movernos más adelante. When anyone tells you, cuando alguien le diga, that they have moved forward, que ellos se han movido más adelante, they have moved past, que se han pasado más allá. Listen. Escuchen. Let's say this is the message. Digamos que este sea el mensaje. And we don't want to go past the message. We want to live in the new land. Nosotros no queremos sobrepasar al mensaje. Queremos when vivir en la tierra nueva, donde la gente dice that we have gone so much further than the message. Donde mucha gente dice que ellos ya se han ido más allá del mensaje. Guess what? ¿Saben qué? You missed the target. Usted falló al blanco. You went past the message. Usted sobrepasó al mensaje. And anything past the message, y cualquier cosa que pase el mensaje, is on its way down. Está en su camino hacia abajo. Because this message, porque este mensaje, we're not supposed to go past this message. No está supuesto de sobrepasar este mensaje. Amen. This message in itself, este mensaje por sí mismo, will make and come to pass a tremendous victory in love divine. Hará que acontezca una tremenda victoria en el amor divino. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory. Gloria. So, in closing. Entonces, cerrando. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. I mentioned this last night. Ya lo mencioné esto anoche. When he was speaking
on the first seal. Cuando estaba hablando en el primer sello, he said, "You know, I had preached on this subject." Él dice, "Usted sabe, yo he predicado en este tema years ago, años atrás, and I used what other men had." He said that there are people. Teachers of y he usado lo que otros hombres, lo que gente, maestros han enseñado. That they had a better insight. He was using that. Que ellos tenían una mejor vista. Ya él usó eso. To study. Para estudiarlo. He said, but while I was in study. Y él dijo, pero mientras estaba estudiando. He said, an angel. Él dijo, un ángel. A presence of the Lord come in. La presencia del Señor vino. And revealed. Y reveló. That. Which what the first seal was. Lo que era ese primer sello. And it happened night after night after night after night through the seventh seal. Y sucedió noche tras noche tras noche hasta el séptimo sello. So before he even got in the beginning to study. Entonces antes de que él comience a estudiar. You see about the seals. Usted ve acerca de los sellos. You know what he said. I don't even know what the first seal is. Usted sabe que él or dijo, the second seal is. Él dijo, yo no sé ni lo que es el primer sello ni el segundo sello. I'm just trusting the Lord. Él dijo, solo estoy confiando en el Señor. But God in His mercy. Pero Dios en su misericordia. Amen. It was already predestinated. Él ya era predestinado. Amen. Somebody. Alguien. Had to show Brother Branham, tenía que mostrarle al hermano Branham, our prophet, and give him a message, nuestro profeta, y darle un mensaje, to vindicate, para vindicar, him as Malachi 4, a él como Malaquías 4, Saint Luke 17:30, San Lucas 17:30, Revelation 10, Apocalipsis 10, 7, because 7, the prophet, porque el profeta, amen, the mysteries come to the prophet. Los misterios vienen al profeta. Not anybody else. A nadie más. So the angel. Entonces el ángel. Had to show him. Tenía que mostrarle. This is the first seal. Este es el primer sello. The next night, an angel come down. This is the second seal. La segunda noche, un ángel viene. Este es el segundo sello. And you're going to tell me that Brother Branham didn't have the book. Y usted viene a decirme a mí que el hermano Branham no tuvo el libro. Day after day after day. Día tras día tras día. The seal was broken. Los sellos eran rotos. It was a one man message. Era un mensaje de un solo hombre. The angel spoke to Brother Branham. El ángel habló al hermano Branham. And Brother Branham preached the seal. Y el hermano Branham predicó el sello. Amen. And now. Y ahora. We eat the seal. Comemos nosotros Brother ese Branham sello. Brother Branham had to eat it first. El hermano Branham tuvo que comerlo primero. But we have to eat his message. Pero nosotros tenemos que comer su mensaje. Not what you want. No lo que usted quiere. Not what you desire. No lo que usted desea. You have to eat it. The whole roll. Usted tiene que comerse todo el rollo. The whole roll. Todo el rollo. Well, I don't like my vegetables. Oh, no me gusta a mí los vegetales. You better eat it. Tienes que comértelo. Oh, it'll make me sick. It's oh, okay. Eso me enferma. Tienes que hacerlo. Amen. But listen. Pero escuche. There was only one other person. Había solo otra persona. In the Bible that ate the roll. Otra persona en la Biblia que también comió el rollo. And that was another prophet. Y ese fue otro profeta. Hallelujah. Is that right? Eso es correcto. So therefore, entonces, let's get this right. Hagamos esto que sea correcto. Elias, Elias has already come. Ya vino. There are people still today. Are you the one, or do we look for another? Todavía hay personas hoy en día que dicen, ¿eres tú aquel o todavía tiene que venir otro? I say. Yo digo. Elias has already come. Ya vino. And I'm not looking for another. Y no estoy buscando por otro. Amen. By the grace of God. Por la gracia de Dios. I'm standing on this. Me estoy quedando con esto. I mentioned last night. Ya lo mencioné anoche. Hallelujah. The Hallelujah. Saints down through the ages. Los santos a través de las edades. Amen. Were on the other side. O en el otro lado. Amen. Resting. Están descansando. They fell asleep. Ellos están durmiendo. Amen. Waiting for the promise. Esperando por la promesa. When Brother Branham was had the privilege of going to the other side. Cuando el hermano Branham tuvo el privilegio de ir al otro lado. He said nothing but perfect love. Él dijo nada pero el amor perfecto. So love, my friend. Entonces amor, mi amigo. Is more important than revelation. Es más importante que revelación. Do you know that? ¿Usted sabe eso? That's Bible. Eso es Biblia. In Corinthians it said, if I have a mystery of knowledge of every mystery. Y ahí dice, aunque yo tuviera conocimiento de todos los misterios. And have not charity. Y no tengo caridad. I am nothing. Yo soy nada.
Here's another thing I want to tell you. Aquí hay otra cosa más que le quiero decir. How on earth? ¿Cómo así? Can we make it there? ¿Podremos lograrlo allá? Without beginning now. Si right comenzar now, ahora mismo. To begin to love one another. Comenzar a amar el uno al otro. For too long we have stood so far and suspicious of one another. Bring the wall down. Por mucho tiempo nos hemos quedado apartados y sospechando el uno del otro. Bajen ese muro. Because if you expect to be there. Porque si usted espera estar allá. Brother Branham said nothing but perfect love will make it there. El hermano Branham dijo nada, pero el amor perfecto logrará llegar allá. He never mentioned a perfect word. Él nunca dijo palabra perfecta. Perfect revelation. Perfecta revelación. Perfect teaching. Perfecta enseñanza. Perfect love. Él dijo amor perfecto. Nothing but perfect love will nada make it. Nada más que el amor perfecto logrará llegar allá. So it doesn't matter how much you know. Entonces no importa cuánto usted sepa. It doesn't matter how much revelation you no have. No importa cuánta revelación usted if tenga. If you can't love your brother. Si usted no puede amar al hermano. If you can't love your sister. Si usted no puede amar su hermana. We're not even in rapture condition. Ni siquiera estamos en condición de rapto. The time has come. El tiempo ha llegado. To let love come down among us again. De dejar que el amor descienda una vez más. Hallelujah, because love heals. Porque el amor sana. Amen, love. Amor. Cast out everything. Echa fuera toda cosa. The memories of things, you la memoria know. De cosas, el amor. Amen. Even if people don't love you, aunque la gente no lo ame a usted, love them. Ámelos. Because the Bible says, love your enemy. Porque la Biblia dice, ama a tu enemigo. So that means, eso significa, that there's going to be some, not that you make them enemies, que va a haber algunos, no que usted haga enemigos, but you and I know that there are some people, pero usted y yo sabemos que hay personas, no matter what you do, no importa lo que usted haga, they're not going to love you. Ellos no lo van a amar a usted. Those are the people you have to love. Esas son las personas que usted tiene que amar. Because they call you enemy, but you still have to love them. Pero ellos lo llaman a usted enemigo, pero usted tiene que amarlos a ellos. That's how you know you have the right kind of love. Así es como usted sabe que usted tiene la verdadera clase de amor. It's easy to love. Es fácil amar. It's easy to love. Es fácil amar. Somebody that loves you. Alguien que lo ama a usted. Very difficult. Pero es muy difícil. To love. Amar. Somebody. A alguien. That gives you a hard time. Que le da a usted un tiempo muy difícil. But John, I'm so thankful. He said. Pero él dijo, estoy tan agradecido. Beloved, let us love one another. Juan dijo, amados, amémonos los unos for a los otros. Love is of God and every oh, porque love Dios is es God. Amor, Dios, Dios es amor. And everyone that loveth knoweth God. Y aquel que ama conoce a Dios. He that loveth not knoweth not God. Aquel que no ama no conoce a Dios. Because God porque is Dios love. Es amor. I want you to stand to your feet quiero right que now. Se pare usted en su pie ahora mismo. Everybody stand to your feet. Todos párense en sus pies. Shall we stand? ¿Pueden levantarse? Do you feel the Holy Spirit? ¿Ustedes sienten el Espíritu Santo? I'm sorry for being a little late. Discúlpenme por alargarme un poco más. But this is one thing I want Chile to do. Pero esto es algo que yo quiero que usted haga esta noche. Do you know the song "Father, Make Us One"? Usted saben esa canción, Padre, haznos uno. You know that song? Okay. Father, make us one. Señor, Padre, haznos uno. How can we love God who we have not seen? ¿Cómo podemos amar a Dios al que no hemos visto? And hate our brother. Yeah, y odiar a nuestro hermano. So tonight, let it be a special night. Entonces esta noche deje que sea una noche especial. I want you while we sing in this song. Quiero que ustedes mientras que cantamos esta canción, to go out of your way. Que salga de su camino, de su asiento.
and shake somebody's hand. Y estreche la mano de alguien. Say, God bless you, my brother. I love you. Dígale, Dios te bendiga, mi hermano. Te amo. Not because the preacher is telling me to love you. No porque el predicador me dice que te diga que te amo. But from this day forward, I want to pledge to God. God, give me a greater love. I need a greater love. Pero desde el día en adelante quiero pedirle a Dios, Padre, dame más grande amor. How many want a greater love? ¿Cuántos quieren un amor más grande? And I believe. Yo creo, I believe when love comes into the building, cuando el amor viene al edificio, all that is wrong, todo lo que está mal, will be made right, será hecho correcto. Amen. And I want God to take complete control. Yo quiero que Dios tenga un control completo. And who better to yield ourselves to but to Jesus Christ, the Holy Spirit. ¿Quién mejor que nosotros poder pedirle que Jesucristo? While we sing the song, turn around and shake somebody's hand. And not only the one next to you, go find somebody that you haven't shaken their hand for a long time. No necesita que sea que está al lado suyo. Busque a alguien que usted por mucho tiempo no le ha dado la mano. But he may be looking like this. Oh, pero él quizá lo va a ver a usted con una cara así. God bless you, my brother. Pero dígale, Dios te bendiga, mi hermano. God bless you, my brother. Dios te bendiga, mi hermano. Don't be afraid of a. No se asuste de esa cara. Because love, amen, melts everything. Porque el amor derrite cualquier cosa. Let's sing it. Cantemos. Let's sing it and greet somebody. Cantemos y saludemos a alguien. With the love of God in your heart. Con el amor de Dios en su corazón. Because we're going to live for a long time together. Porque vamos a vivir por mucho tiempo juntos. And if you don't get used to living or loving your brother now, y si usted no se acostumbra a amar a ese hermano ahora, you better get started. Mejor es que comience ahora mismo. Because you're going to have a hard time when you get over to porque the usted other va a tener side. Un tiempo bien difícil allá al otro lado. Let's sing it as we close. Cantemos and mientras greet somebody. Y salude a Father, make us one. Padre, haznos uno. Padre, haznos uno. Amen. God bless you. Dios le bendiga. Oh, Padre. The world made reconozca el
Conocían que eran sus discípulos, en cómo se amaban, mi hermano. Aleluya, que el Señor sea alabado. Están felices esta noche. Aleluya, están disfrutando el día del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Podemos darle un aplauso al Señor esta noche? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar un cántico para la honra de Dios. Aleluya. Qué maravilloso estar aquí en esta noche, hermano. Sentir el amor de Dios en los corazones, hermano. Aleluya. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios. Cómo no he de amarte con todo mi corazón. Cómo no he de amarte, mi Dios. Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma. Vamos a decirlo otra vez. Cómo no he de amarte con todo mi corazón. Cómo no he de amarte, mi Dios. Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma hoy. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. ¿Dónde? Aleluya. Hoy yo te canto alabanza. Agradecido, Señor, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón. Dígalo. A mí me dio. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. La cruz, hoy yo te canto alabanza. ¿Cómo?
perdón a mi rebelión. Como no he de vivir para servirte, mi Señor, como no he de hacerlo con amor. Cuando estaba preso y corrompido en mi corazón, enviaste desde el cielo para mí. ¿A quién? Al Salvador. Bendita sea la gracia, Dios, de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Amén. Allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza. Agradecido, Señor. No merecía la muerte, pero el perdón a mi mesa. Fuego para el Señor Jehová. Sea tu sangre que por se derrama.